Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Es una transmisión más en vivo de José Navo Rodríguez. Gracias por la gentil, por el gentil tiempo que nos está dando un hombre muy dinámico en el tema de la dirección pública del Consejo Provincial, el ingeniero Jairo Vázquez. Ingeniero, bienvenido, buenos días, convérseme, háganos un resumen de sus últimos trabajos que se viene ejecutando en favor de la provincia. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Pepe. Bueno, pues un saludo a toda nuestra querida provincia del Oro. Estamos trabajando, iniciando un nuevo periodo de gestión junto a todos los compañeros presidentes de juntas parroquiales, a los alcaldes de la provincia, y las directrices de nuestro prefecto Clemente Bravo es continuar el fortalecimiento del sector rural, seguir trabajando por cada uno de los cantones, y en ese sentido nos estamos reuniendo todos los días con los diferentes presidentes y alcaldes. El día de hoy me reuní con el alcalde de Marcabelí, el día viernes estuve con la alcaldesa de Balsas, esta semana tengo previsto también continuar reuniones con el alcalde de Portobelo, y así ir armando una planificación y una programación de obras importantes que vendrán en este nuevo periodo de gestión. Yo creo que lo que hemos hecho por la provincia está más que cumplido. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante y los resultados están ahí. Por eso Clemente Bravo y Karina Torres ganaron con más del 60% de la votación de la provincia del Oro. Algo inédito, algo muy importante. Y eso pues obviamente es por parte de todo el equipo de trabajo que tiene Clemente Bravo, de obras públicas, recursos hídricos, medio ambiente productivo, el área social, que han sido direcciones importantes para apoyar a los diferentes sectores de la provincia. Así que vamos a continuar en ese trabajo, Pepe, en este nuevo periodo 2023-2027, con el mismo cariño, con el mismo profesionalismo y responsabilidad que tenemos de servir a esta provincia. Hasta los actuales momentos, ¿con cuántos alcaldes usted, ingeniero Vázquez, se ha reunido? Bien, nosotros llevamos ya reuniones, como ya mencioné, Marcabelí, Balsas, tenemos esta semana con Portobelo, ya nos reunimos con el alcalde de Zaruma también, nos hemos reunido con el alcalde Quique Álvarez del Cantón El Guabo, nos reunimos con Giovanni Coronel del Cantón Pasaje, y bueno, y a la espera de continuar reuniones, tengo entendido también que tenemos ya previsto para en esta semana reuniones con el alcalde de Guaquillas, con el alcalde de Arenillas también ya nos hemos reunido, y así hemos seguido prácticamente en diálogo con diferentes autoridades, con presidentes de juntas parroquiales, por lo menos con 25 ya me he reunido. La otra mitad, a medida que nos vayamos conociendo, iremos planificando, iremos trabajando en diferentes cosas por favor de la provincia. Nosotros tenemos planificado tener una reunión ya en el mes de junio con todos los presidentes de las juntas parroquiales, parte alta, parte baja, junto al señor prefecto, y con esto definir y planificar las obras más prioritarias en cada uno de estos sectores, y con eso dar cumplimiento pues a nuestro plan de trabajo, que tenemos que integrarlo al GAM municipal y a los GAM parroquiales. ¿El tema de elecciones no viene a entorpecer de pronto las asignaciones que de pronto, desde luego, válgame la redundancia, se requiere para continuar trabajando, o es muy aparte? No, eso es muy aparte. Los temas políticos nosotros son muy independientes de lo que nosotros ejecutamos como institución. Tenemos un presupuesto prorrogado del año 2022, estamos trabajando ahora en el 2023, ya tenemos asignaciones dispuestas del año anterior justamente para continuar un trabajo conjunto. Ya de hecho hemos hecho compras importantes de diésel, compras importantes de asfalto, viene un nuevo proceso de contratación para la compra de maquinaria que fortalecerá el equipo caminero de la Prefectura del Oro, así que básicamente nosotros lo que haremos es cumplir con nuestra planificación, nuestro plan de trabajo, tal como lo teníamos planteado desde un inicio. El tema de elecciones, por el bien del país, esperamos que se tomen las mejores decisiones en favor de todos los ecuatorianos, pero nosotros como Prefectura del Oro seguiremos trabajando por cada uno de los sectores. Ese es el compromiso, independientemente de lo que pase a nivel nacional, de seguir trabajando por esta provincia. De las últimas obras fue la inauguración en Piñas, ¿no, verdad? Bien, estuvimos hasta el último día de gestiones de los alcaldes salientes entregando obras, estuvimos con Paulina López entregando la vía Las Huacas Morales Cortincapa, estuvimos en la Manuel Viticio Gallardo del Cantón Piñas entregando una autopista de 4 carriles de 2.5 kilómetros de longitud junto al exalcalde Jaime Granda, y así toda la semana estuvimos trabajando en diferentes partes de la provincia con el compromiso de poder obviamente entregar estas obras con las autoridades que se ejecutaron para que las nuevas que vengan pues obviamente tengan su propia priorización, sus propios proyectos y empezar a trabajarlos ya en este nuevo periodo. Gracias al ingeniero Hernando Chávez por estarnos viendo. En buen romance, lo de Chilla, ¿cómo está esto? Bien, estamos trabajando en la vía Chilla, obviamente por el tema invernal un poco se,
se trastocan los planes y la programación que tenemos, no así ahora que ya ha venido prácticamente el verano. De hecho, estamos disponiendo de un equipo por administración directa que empiece la rehabilitación desde Quera, Porotillo, Ucurrume, Bañín, Guanazán, y el trayecto que estamos trabajando desde el Incalo hasta Chilla, de 15 kilómetros, ya ha sido nuevamente reiniciado. Tenemos varios proyectos en ejecución: la Tira la Lima Curtincapa, que estamos a nivel de asfaltado colocando ya la carpeta. Tenemos la vía Sabalucal Chalacala Soborna en el cantón El Guabo, en la parroquia Barbones. Tenemos la construcción del estadio en Barbones. Tenemos la construcción de la vía Aguascaliente en el cantón Portobelo. Tenemos la vía Yacubiña, que también ya entra para ejecución de asfalto en el cantón Atahualpa. Y así algunos proyectos importantes, no solo a nivel de vialidad, sino también a través de recursos hídricos, donde se están construyendo algunos sistemas de riego bastante importantes que vendrán en beneficio de los sectores productivos, agrícolas, ganaderos de esta provincia. Y como Dirección de Obras Públicas se viene para este año ampliación a la vía Pajonal, ampliación a la vía La Primavera, en este periodo, perdón, no en este año, son los proyectos que tenemos en carpeta: la vía Moromoro Balsas, tenemos el ingreso hacia la playa de Bajo Alto en el cantón El Guabo, y algunos otros proyectos de suma importancia para el desarrollo vial de la provincia. Vamos a seguir fortaleciendo los sistemas viales, creemos y consideramos que son muy importantes para el desarrollo de nuestra provincia, apoyar a los agricultores, ganaderos, al sector productivo, y en ese sentido también tiene Clemente Bravo enfocado el sector turístico. Así que vamos a continuar, Pepe, tenemos un compromiso muy grande con esta provincia. Director, el tema del fenómeno del Niño, ¿ya se viene trabajando en prevención o no, en coordinación justamente con el otro departamento que preside el ingeniero Ocampo? Claro que sí, nosotros estamos trabajando en ese sentido. Estamos con nuestro equipo, con nuestro personal, tienen las directrices claras. Nosotros estamos enfocados en la limpieza de canales, en la limpieza de alcantarillas, en la limpieza de cunetas, remoción de escombros, remoción de derrumbes. Todo esto con la finalidad que posiblemente un fenómeno del Niño que se pueda acercar en los próximos días o próximos meses se pueda generar algún tipo de estrago a la ciudadanía. Y nosotros como Obras Públicas, como Prefectura del Oro, estamos mitigando con medidas preventivas para que en caso de producirse este fenómeno, de estar preparados y que la población sea lo menos afectada posible. ¿Cuenta con el equipo suficiente caminero o falta? Estamos fortaleciendo, de hecho nosotros para el mes de junio o julio tenemos ya previsto de que venga un nuevo equipo de 15 volquetas, motoniveladoras, rodillos, excavadoras, gallinetas, para seguir trabajando por el sector rural. Y contamos con un equipo bastante considerable que en caso de presentarse alguna emergencia, nosotros estaremos prestos y a gusto de poder intervenir. De hecho, las acciones que estamos haciendo en este momento con las juntas parroquiales han sido justamente esas, de hacer medidas preventivas, cambio de alcantarillas, limpieza de vías, para evitarnos que el invierno o el fenómeno del Niño pueda generar algún tipo de problemas a la población. ¿Qué les ofrece a la gente de las Cascadas de Manuel? Es un sector muy importante agrícola. Bien, nosotros tenemos ahí la colocación de alcantarillas, ya los tubos tenemos allá. Lamentablemente por logística y por algunas atenciones en sectores productivos y emergentes hemos destinado la maquinaria a esta zona, pero muy pronto estaremos ahí con el equipo para poder colocar las alcantarillas que nosotros mismos dimos la tubería, pero solo hace falta la instalación debida y esperamos que ya en los próximos días poderlo realizar. Director, ¿cuentan con suficiente material petro y de asfalto? Nosotros contamos con el equipo necesario, con el material necesario, tenemos canteras, tenemos nuestras plantas de producción. Y eso nos ha llevado a números importantes de llegar a más de 400 kilómetros de asfalto en estos primeros 4 años, considerando que hemos tenido una pandemia y nosotros aspiramos que en este nuevo periodo, Dios mediante, que no se den este tipo de problemas, poder llegar por lo menos a 600 kilómetros, que es la meta que nos hemos impuesto en este nuevo periodo de 4 años. Ya, en todo caso, es un nuevo periodo del ingeniero Clemente Bravo y ustedes también. Y lo importante es que no se baje la guardia, que se siga trabajando como que si estuvieran en campaña. Bien, nosotros trabajamos todos los días con el mismo corazón, la misma responsabilidad, el mismo esfuerzo que le dedicamos, gracias a ese trabajo también con nuestros compañeros obreros, operadores, choferes, a los técnicos que día a día arriman el hombro para sacar esta provincia adelante. Vamos a continuar trabajando. Nosotros sabemos que hay muchísimo por hacer, pero con la plena seguridad, el apoyo de las juntas parroquiales, de los municipios y por supuesto de Clemente Bravo con la Prefectura del Oro, vamos a sacar esta provincia adelante. Óscar Rodríguez está conectado. ¿Cuál es el mensaje final de parte de una persona sencilla que realmente es fácil conversar con él
solamente se requiere tiempo y nada más. ¿Cuál es el último mensaje que usted brinda a los orenses? Bien, no, nuestro compromiso de continuar trabajando, gracias a Dios podemos seguir sirviendo a esta provincia que nos ha dado tanto. Clemente Bravo ha confiado en el trabajo que hemos venido realizando, los resultados están ahí, hemos hecho un trabajo importante a nivel de vialidad. Sabemos que hay mucho por hacer, somos conscientes de eso y por eso estamos fortaleciendo con nuevas maquinarias, nuevo equipo, para llegar a los sectores donde no ha llegado la obra pública por parte de la Prefectura del Oro. El mismo cariño, el mismo corazón que le ponemos a lo que hacemos a diario continuará en este próximo periodo de trabajo. Nosotros esperamos poder cumplir todas las expectativas que tiene la ciudadanía con nosotros, poder llegar a los rincones más lejanos de esta provincia con la obra y que esto fortalezca los sectores productivos, los sectores más olvidados de esta provincia. Así que el deseo mío y de todos los directores de la Prefectura del Oro va a seguir trabajando por el bienestar de todos los orenses. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Hasta aquí una transmisión más de José Navo Rodríguez, damas y caballeros. Ya volvemos, muy pero muy buenas tardes, ok, nos miramos.